Hola chico, muy buenas noches. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Me oyen bien? Sí, profe. Sí, señor. Bien, les voy a pedir que por favor me regalen unos minuticos, que tengo aquí problemas con el computador y no me quiere abrir la presentación. Entonces voy a hacer algo acá. Y ya entonces en unos minuticos arrancamos. 2 minutos. Listo, profe. Muy bien, listo chicos. Ahora sí. ¿Me confirman si se está proyectando la pantalla, por favor? Sí, profe, está conectado. Listo. Bueno, esperemos a ver si de pronto hay algún problema y se está, no está pasando la presentación o se está frenando el audio, me hacen saber porque entonces me toca reiniciar. Bien, bueno chicos, entonces vamos a iniciar. Les recuerdo entonces, como siempre, que esta sesión está siendo grabada con el consentimiento pues, de cada uno de ustedes para poder nosotros evidenciar los encuentros y las horas que destinamos, pues, o el tiempo que le destinamos a las tutorías para desarrollar las temáticas que se propusieron en el plan de trabajo y que Medellín pueda pues, hacer la auditoría y el control de este plan de trabajo. No sé si vieron noticias en donde hoy la ministra de Educación pues, dio a entender de que prácticamente nos vamos con esta modalidad virtual el resto del año. Entonces, pues tenemos que estar todos preparados y como de una vez haciéndonos a la idea de que no nos vamos a volver, al menos por este año, a encontrar en la sede, ¿cierto? Y de alguna u otra manera, miren que uno cuando iba a la universidad, pues también son como momentos que uno extraña luego esos espacios, la compañía, el poder verse con sus compañeros, con el de trabajar juntos, pero pues esperamos que todo prontamente vuelva a la normalidad, pero por lo pronto, pues las indicaciones parecen ser de que el próximo semestre vamos a continuar por esta modalidad. Entonces, si de pronto alguno de ustedes ha tenido algún inconveniente con la modalidad, con el acceso, con equipos o algo, es bueno que nos lo haga saber. Pues para tratar, la idea es que haya la menor deserción posible, es uno de los retos que tenemos en la U.
y es que haya una menor deserción posible, pues porque en la medida en la que nos podamos sostener, nos vamos a poder sostener todos. Eso es un trabajo de equipo, es un trabajo conjunto. Sin embargo, la doctora Livia ha hecho muy buen trabajo siempre y ahora, por ejemplo, con esta contingencia hemos tenido apenas solo como 3 deserciones, que es un muy buen indicador. Entonces, la idea es que pues logremos terminar de esta forma y que ustedes puedan matricularse para el otro semestre igual. Yo creo pues que ya todos están prácticamente más terminando, entonces es importante que sepamos cómo afrontar los cambios. Esta modalidad pues no ha sido del todo mala, nos ha permitido al menos continuar con el ejercicio y gracias a Dios nosotros hemos trabajado plataforma Moodle siempre, entonces no ha sido como tan complicado para nosotros ajustarnos a esta modalidad de trabajo, pero decidimos como animarlos para que continúen, para que no vayan a desfallecer, para que no se vayan a dejar afectar de pronto por esta situación que de alguna u otra manera nos está... Profe. Dímelo. Una consulta, pues no sé si de pronto usted sepa o algo. ¿De pronto hay alguna posibilidad de que para el próximo semestre hagan algún descuento o algo, o no sé, rebajen las matrículas? No tengo ni idea. Tiene usted toda la razón. No tengo ni idea de cómo vayan a manejar ese proceso. No sé qué vaya a pasar. Ah, bueno, profe. Tocaría ya que investigaran ustedes directamente como con las coordinadoras o los de cartera, no sé. Ellos en este momento están trabajando desde las casas y de pronto necesitan números o algo. Eso sí yo les puedo compartir, números en donde se puedan comunicar con ellos. Ah, bueno, profe, gracias. Vale. Bien. Bueno, estamos entonces. Inicialmente lo que hicimos en el primer corte fue hablar un poquito acerca de la historia de las relaciones internacionales, cómo los países y cómo los países luego pasaron a ser estados y constituyeron sus formas de gobierno y luego vieron la necesidad de relacionarse unos con otros. Y en este segundo corte empezamos a hablar específicamente de los tipos de relaciones internacionales. Dentro de esos tipos, entonces en la clase pasada, lo que hicimos fue definir los tipos, el primer tipo, que son las relaciones internacionales de cooperación. Dijimos que estas relaciones internacionales de cooperación, como su nombre lo indica, pues consiste en que un actor internacional coopere, ¿cierto?, con otro actor. Y que podemos categorizarlos de tres formas. La primera es según el contenido, por el contenido. Según el contenido pueden existir relaciones internacionales de cooperación, como la cooperación general, la cooperación que se da por sectores, o según el grado de compromiso, puede ser cooperación decisional, normativa u operativa. Luego, en la segunda categoría, vimos que se pueden categorizar según la forma. Entonces, según la forma, tenemos cooperación informal, que no necesita una estructura como tal para poderse canalizar. Y hablamos de cooperación orgánica, que sí necesita de organismos y una estructura organizacional para poder ser canalizada. Y podemos tener también, según la forma, de acuerdo al número de actores, pues una cooperación que se da entre 2 actores o entre más de 2 actores, que en este caso sería la multilateral. Y en la tercera categoría tenemos, según la naturaleza de los actores, que puede darse cooperación entre estados, que es la cooperación interestatal, cooperación organizativa, que se da entre los organismos gubernamentales, cooperación transnacional, que es esa cooperación que se da entre multinacionales o empresas transnacionales, y la cooperación combinada, que se puede dar esa cooperación en cualquiera de los actores que ya vimos en clases pasadas, ¿cierto? Que son 6 tipos de actores: los estados, los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las multinacionales o empresas transnacionales,
los actores especiales del derecho y unos actores nuevos del nuevo siglo XXI. Bien, y creo que me falta algo. Yo recuerdo que vimos como una cuarta, ¿o dejamos hasta ahí? Usted apuntó la cuarta ahí debajito. Cierto, no me quedó. ¿Cuál era la cuarta? Cooperación para el desarrollo. Ah, listo, muy bien, muchas gracias. Y hablamos entonces de la cooperación para el desarrollo, hablamos de los objetivos del milenio, entre los que estaba pues erradicar el hambre, la pobreza, hablamos de las ayudas AOD, de los países que son receptores de esas ayudas, hablamos del código, ¿qué más dijimos de eso? Ya como que eso fue eso, ¿cierto? Solamente. Sí, señor. Bien. Listo, muy bien. Entonces vamos a trabajar hoy sobre el segundo tipo. Yo creo que alcanzamos a hablar un poquito del tercero también. Entonces, el segundo tipo de relaciones son las relaciones internacionales de conflicto. Y efectivamente, como lo sospechaba, se me bloqueó otra vez. No, me fui de comprada de compu. ¿Cómo vamos a hacer ahí? ¿En cuánto van a aportar? No le deja ver la diapositiva. Se me bloqueó. Pero bueno, a ver. Listo, ya aparecerá ahí. Bien. Entonces, y les voy a ampliar un poquito. Bien. Entonces, vamos a trabajar de la misma forma como lo hicimos. ¿No se ve? No. Todavía está en cooperación. No se ve. Bueno. Ay, hombre. No, yo creo que me va a tocar es como formatearlo, porque no tiene, le quité toda la información, compré un disco duro para meter toda la información y como vaciarlo un poquito, y se pone súper lento. Me avisan cuando se vea por. Ya. Ya, está en conflicto. Sí, señor. Listo. Bien. Entonces vamos a manejar la misma. Vamos a manejar la misma metodología con respecto a como lo hicimos en las relaciones de cooperación. Pues acá está el mapita ya completo, sin embargo, pues yo se los voy a ir explicando uno a uno para que sepamos cómo a qué se refiere. Muy bien, lo primero que tenemos que entender entonces es lo que es un conflicto como tal. Entonces, el conflicto vamos a categorizarlo como una relación social por la que dos o más actores. Permítanme que creo que hoy está pasando de todo. Leonidas, hola, ¿qué le pasa? Tiene problemillas. Hola. No lo escuchamos. Bien, pero me confirma por el chat si me está escuchando, porfa. Don Leonidas, si me confirma por el chat, si me oye, por favor. Al parecer como que no.
Ah, listo. Listo, listo. Entonces voy a continuar. Bueno, entonces les decía que las relaciones entonces de conflicto, pues es una relación que se da de carácter social por la que dos o más actores pues aspiran a satisfacer un interés, ¿cierto? O una demanda que para poder que sea conflicto, pues este objetivo o esta demanda de este actor pues va a ser incompatible, es decir, choca con el objetivo o el interés de otro. Entonces, para tratar de utilizar sus desigualdades y poderse mantener, pues usan muchas actuaciones que son de carácter antagónico o que son contrapuestas, en algunos casos recurriendo, por ejemplo, a la violencia. Entonces, aquí vamos a hablar de conflictos, de los diferentes tipos de conflictos que se dan y de unos conflictos que quizá nosotros hemos vivido en nuestro país, como por ejemplo el conflicto de las FARC con el Estado colombiano, que es un conflicto netamente político, pero sin embargo ha sido muy bélico porque se ha recurrido a la violencia. Vemos, por ejemplo, cómo Estados Unidos ataca otros países de Siria, cómo Palestina pelea contra Israel por un tema que es religioso. Entonces, cuando el conflicto se desarrolla entre estos actores, pues de la sociedad internacional, que ya sabemos quiénes son esos actores, pues a ese conflicto de intereses incompatibles vamos a denominarlo conflicto internacional como tal. Entonces, ¿qué es el conflicto? Es una percepción de intereses y demandas distinta que genera conflicto entre los actores internacionales. Y por eso, pues vamos a catalogarlo como o vamos a denominarlo como un conflicto internacional. La principal característica de los conflictos internacionales es que hay una incompatibilidad. Eso es lo básico, entre los intereses o las demandas. Entonces, son incompatibles los unos con los otros, piensan de manera distinta. Esto muchas veces sucede cuando el objeto o bien de cada actor que está participando, pues aspira a lograr únicamente algo que puede alcanzarse limitando, reduciendo, impidiendo a otros participantes alcanzar pues el mismo objeto que él quiere. Vemos, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando Donald Trump le frenó las cuentas o los pagos de petróleo a la presidencia de Nicolás Maduro. Entonces, eso es una acción, ¿cierto?, que se da en medio de un conflicto internacional. Aquí ya no hablamos de cooperación, sino que hay una incompatibilidad de los intereses como tal. Entonces, a partir de eso, pues, para que exista un conflicto, tiene que darse a través de unas etapas. Esas etapas, pues, son muy básicas. Es decir, para que exista un conflicto no se necesita y no voluntad. Estos conflictos por lo general se dan en estas tres etapas que tenemos acá. Primera etapa, entonces aparece cuando hay una existencia o percepción de intereses u objetivos que son incompatibles. Entonces, si usted necesita pelear con alguien, lo primero que usted necesita es tener una incompatibilidad en forma de pensar, por acciones, por lo que sea que haya pasado. Entonces, la primera etapa para que exista un conflicto es que hay una incompatibilidad. Esa es como la palabra clave. Luego, el uso de medios o la adopción de conductas antagónicas. Entonces, cuando usted está experimentando un conflicto, la segunda etapa es usar medios o conductas que pueden empeorar esos conflictos, ¿cierto? Por eso se les denominan antagónicas. Por ejemplo, cuando usted tiene un conflicto con su pareja, lo primero que existe es una incompatibilidad de intereses y la conducta que se generó después es que usted lo mandó a dormir al sofá. Entonces ya es la acción. Y la última etapa, que es la más agresiva, pues es el uso desmedido de la fuerza. En este caso, la violencia como tal, que llevándolo al sector internacional o al campo internacional,
pues vemos cómo, por ejemplo, Maduro amenaza mucho con usar la fuerza, entonces amenaza mucho al Estado colombiano, amenaza mucho al Estado estadounidense de que tiene fuerzas militares, de que tiene armas, que tiene bombas, que tiene con qué atacar. Entonces, en el momento en el que, por ejemplo, hace como que 15 días, habían unos rumores de que Trump tenía como intenciones de atacar Venezuela, pues ahí iba a haber una relación internacional de conflicto en donde seguramente iba a haber un uso desmedido de la fuerza, ¿cierto? Y en este caso, pues iba a haber violencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos cuatro tipos de relaciones internacionales de conflictos que se categorizan según los objetivos, según los medios, según la naturaleza de esos actores, igual como las relaciones de cooperación que se categorizaban por naturaleza, y cuarto, según la extensión de ese conflicto. Entonces, dentro de cada una de esas categorías, pues aparecen unas relaciones internacionales de conflicto distintas. Entonces, vamos a iniciar hablando de las relaciones internacionales de conflicto que se dan a partir de los objetivos. Entonces, según los objetivos, pues podemos diferenciar entre, primero, conflictos por los recursos y, segundo, conflictos por valores. Cuando nosotros hablamos de relaciones internacionales de conflicto, específicamente de recursos, pues estos se dan cuando se pretende o el actor internacional pretende alcanzar recursos que son materiales, que pueden ser humanos o que pueden ser organizativos. Ejemplo de este, por recursos, entonces el conflicto que nosotros tuvimos con Nicaragua, no sé si lo recuerdan, ¿qué se peleó Nicaragua con Colombia? ¿Qué se pelearon? Como territorio. ¿Un territorio qué? No, marítimo. Me parece que fue algo del mar, no es que no. Sí, marítimo. Entonces, ahí hubo un conflicto. Y específicamente fue un conflicto por recursos, ¿cierto? Porque se estaban peleando un territorio marítimo. Entonces, de hecho, parte de ese mar no lo dejamos quitar. ¿Qué otro ejemplo ustedes me podrían dar de conflicto por recursos? Profe, no sé si de pronto Venezuela, que tiene recursos petroleros, no sé si la pelea con ellos. Bien, en este caso, pero ¿el conflicto entre quiénes con Venezuela? No, o sea, Venezuela es como está en el centro de la polémica porque Estados Unidos y con otros países se están peleando como por el petróleo o por tener la posesión de ese país. Bien, pero en este caso ese conflicto es más político, o sea, es de otro tipo. Aquí en recursos es que verdaderamente, o sea, que se entienda de que están peleando en este caso por el petróleo. Pero hasta el momento no ha habido un conflicto así como tan marcado de que Estados Unidos quiera el petróleo de Venezuela. Ah, sí, sí. Pero, por ejemplo, podría ser también que entre Estados Unidos o las potencias mundiales están peleando por ser la primera. Pues no sé, pensaría yo. Eso es por poder. Esto es por recursos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué pelea Israel con Palestina por territorio también, porque ellos dicen que ese territorio les pertenece? Entonces, este tipo de conflictos, más adelante vamos a ver algunos ejemplos, este tipo de conflictos es porque los actores internacionales directamente están peleando por un recurso, ¿cierto? O no solamente los estados, por ejemplo, muchas veces las empresas multinacionales pelean por recursos con otras, demandan, pugnan,
incrementan los beneficios mediante la introducción de nuevos productos. Entonces, no solamente esos conflictos por recursos se dan entre Estados, sino que se dan entre otros actores. Entonces, por ejemplo, el conflicto entre Estados Unidos con Huawei. Eso fue un conflicto mixto porque se dio entre Estado con un actor, con una transnacional o una multinacional, y pues están peleando por los recursos, ¿cierto? Por el poder del negocio como tal. En segunda instancia, tenemos los conflictos que se dan por valores. Entonces, estos conflictos que se dan por valores, lo que intentan, entonces aquí les voy a dar unas palabras claves, intentan defender... Profe, dímelo. Perdón, ¿qué significa RIC? Es que no sé si ya lo explicaría. Relaciones Internacionales de Conflicto. Ah, ya, gracias. Bien. Entonces, estas relaciones internacionales de conflicto, según los valores, lo que intenta es, primero, defender. Esa es la palabra clave. Segundo, imponer. O modificar valores o ideas. Entonces, analógicamente, como ejemplos de conflictos por valores, podríamos mencionar entonces conflictos por motivos étnicos, conflictos por motivos religiosos. Palestina y Jerusalén también pelean mucho por motivos religiosos, porque unos dicen que Jesús es el Mesías, otros dicen que no, o que el Mesías no ha llegado. O muchas veces conflictos por motivos lingüísticos. Otros pelean por pensamientos políticos. Entonces, esta relación internacional de conflicto es más como por defender posturas, defender ideas, defender posturas, defender formas de pensar, o muchas veces no solamente por defender, también por imponer. Entonces queremos que piensen de esta forma, ¡pum! Y entonces ahí se da un conflicto. En este caso, por ejemplo, un conflicto de valores que no sería internacional, sino que se dio de manera local, fue cuando la ministra de Educación planteó incluir la... Ay, se me olvidó la diversidad de género, ¿cómo era? No, la palabra no era diversidad. ¿Cómo era? ¿Quién me acuerda? Esto de género, que dijeron que iban a poner unas capas. Igualdad de género. Entonces, eso generó un conflicto, ¿cierto? Porque unos pensaban de una manera y otros pensaban de otra forma. Entonces, a esto podríamos denominarlo un conflicto por valores, solamente que no se dio de carácter internacional. Tocaría como escalarlo cuando los países pelean por asuntos lingüísticos, políticos, religiosos, quieren defender o imponer alguna de sus cosas. Bien. El segundo tipo de conflicto que tenemos allí es según los medios. Entonces, según los medios, tenemos cuatro tipos de conflictos. El medio es como el conducto, ¿cierto? Pues allí tenemos conflictos que pueden ser violentos, conflictos de carácter bélico, conflictos no bélicos y conflictos pacíficos como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de conflictos violentos, pues estamos hablando de que los actores, cualquiera que sean de los seis que vimos, pues recurren al uso de la violencia, entendida como el poder de generar efectos destructivos humanos o efectos destructivos materiales en el adversario. Entonces, ejemplo es cuando vemos en las noticias que Estados Unidos ataca a Siria, vemos mucho humo, muchos incendios, mucha gente muerta, mucha sangre, construcciones destruidas. Allí estaríamos hablando de un conflicto
directamente violento. De eso tenemos muchos ejemplos también en Colombia. Yo creo que no necesitaríamos profundizar mucho acá porque entendemos la toma del Palacio de Justicia, el ataque del 11 de septiembre al Pentágono y a las Torres Gemelas de Estados Unidos, ataques directamente. Ah, no, esos entran dentro de otra categoría. Ya vamos a ver por qué. Los ataques terroristas. Por ahora, entonces, los violentos, pues es que usan la violencia, ¿cierto? Como forma de conseguir el poder. Y por otro lado, tenemos dentro de esos conflictos violentos, pues se pueden dar, aparecen unas subcategorías que pueden ser, sino que aquí me quedaron como si fueran de la misma categoría. Por eso están acá, pero no me permite modificar. Bien, entonces dentro de la categoría de conflictos violentos, pues podemos tener conflictos bélicos o conflictos no bélicos. Los conflictos bélicos son los que les decía ahora, las guerras, la guerra que tuvimos nosotros de 50 años con las FARC, y de los conflictos no bélicos entran el terrorismo, por ejemplo, como lo que les mencionaba del ataque al 11 de septiembre. El terrorismo, las revueltas, los golpes militares, esos van a ser catalogados como conflictos no bélicos. Y los bélicos, pues son las guerras. Y bélicos y no bélicos pertenecen al conflicto que es violento. Y por otro lado tenemos los conflictos pacíficos. No, eso es como un antagonismo. Un conflicto pacífico. ¿Cómo sería un conflicto pacífico? Sin embargo, los hay. Dentro de la categoría de los protestas. Por ejemplo, sí, podría ser. Dentro de los conflictos pacíficos, pues pueden existir los conflictos que son de carácter político, jurídicos, también pueden haber conflictos por temas culturales, hay muchos conflictos pacíficos también de carácter diplomático. Estos conflictos pueden, que si bien ocasionar pérdidas al adversario, pues no provocan directamente su destrucción total o parcial, es decir, porque no se está, hay un conflicto y se están debatiendo como unas situaciones en el medio, pero no hablamos de directamente destruir ni de manera total o parcial. Contrariamente a lo que habitualmente se piensa, pues los conflictos pacíficos son mucho más frecuentes que los conflictos violentos, ¿cierto? Aunque más adelante vamos a ver cómo desconocemos tantas cosas de los violentos que creemos de que ya está, porque el hecho de que estemos en el siglo XXI ya la violencia no es tan usada, ver cómo sí usamos muchas veces la violencia para conseguir el poder. Pero sin embargo, hay muchos, la mayoría de conflictos que se dan en el mundo, pues se dan de carácter pacífico, ¿cierto? Esos conflictos de carácter pacífico son mucho más frecuentes que los violentos y que desde luego pues los conflictos bélicos, porque pues las guerras y todo esto es un poco más esporádico. No obstante, la importancia y las características de estos últimos, pues nos obligan como a dar un trato diferenciado a este tipo de conflictos. Entonces, podríamos entender que dentro de los medios tenemos conflictos violentos, que pueden ser conflictos bélicos o no bélicos, es decir, guerra o terrorismo, y conflictos pacíficos, que son como los más frecuentes en este
en este entorno internacional o en esta sociedad internacional en la que se desenvuelven los actores internacionales. Bien, y en tercera instancia, o como en tercera categoría, tenemos que las relaciones internacionales de conflicto se pueden categorizar según la naturaleza de los actores. Esto ya lo entendemos un poquito más, ¿qué es la naturaleza? Entonces aquí podemos tener relaciones internacionales de conflicto interestatal, que por ser interestatal entonces quiere decir que se da entre estados, ¿cierto? Entre estados que son soberanos. Aquí cabe otra vez el ejemplo, Estados Unidos-Venezuela, Estados Unidos-China, que hay un conflicto entre esos estados, Estados Unidos-Siria, como tal podría ser entonces también catalogado. Ahora, un conflicto puede estar dentro de todas estas categorías. Ojo, no es que necesariamente tenga que caber en una, porque por ejemplo el conflicto que sea entre Estados Unidos y Siria puede ser un conflicto por recursos, pero es un recurso también bélico, ¿cierto? Es violento, no es para nada pacífico, y es un conflicto interestatal. Entonces cabe en todas las categorías. También hay conflictos transnacionales, que ya entendemos lo que la palabra transnacional nos dice, que sea entre estados y organizaciones internacionales, o puede darse entre estados y organizaciones no gubernamentales. Y hay conflictos de carácter supranacional. Supranacional significa que se da entre bloques de integraciones económicas. Es decir, es algo mucho más macro. Es como si Lacan tuviera, la Comunidad Andina de Naciones, tuviera un conflicto con la Unión Europea, por ejemplo. Conflicto entre bloques. Ah, bueno, un ejemplo de conflicto supranacional, el Brexit, que Reino Unido quería retirarse de la Unión Europea. Ese es un conflicto entre un bloque, ¿cierto? Y un Estado como tal. Entonces, según la naturaleza de los actores, tenemos conflictos que se dan entre Estados, interestatal, conflictos transnacionales que se dan entre estados y organizaciones o estados y organizaciones no gubernamentales, o conflictos supranacionales que se dan entre bloques de integración económica. Y cuarto, tenemos dentro de esta categoría, pues, conflictos que se dan según la extensión de ese conflicto, que puede ser entonces un conflicto bilateral o puede ser también un conflicto multilateral. ¿Qué significa que el conflicto sea bilateral? Ya sabemos que se da entre dos actores. ¿Y qué significa que el conflicto sea multilateral? Pues que se da entre más de dos actores. Bien, ¿me están siguiendo? ¿Me confirman por? Sí, profe. Sí, señor. No me van a dejar hablando solo como la vez pasada. Bueno, señor. Bien. Permítame un segundo que esto aquí se me volvió a bloquear. No, niños, yo creo que me va a tocar. Voy a regálenme en 5 minuticos, yo reinicio porque no me deja mover nada acá. ¿Les parece? Bueno, no me van a colgar la llamada porque entonces se me cierra. Ustedes permanezcan ahí. Muchas gracias.
Listo, volví. Hola, profe. Bien. Bueno, ya al parecer está como que reaccionó. Listo. Entonces, tenemos que estas relaciones internacionales de conflicto se pueden dar en cuatro categorías. ¿Cuál es la primera? ¿Según qué? ¿Según qué, Luisa? ¿Qué dijiste? Territorial. Por el contenido propio. ¿Cómo, Mónica? Dime. Por el contenido. Según el contenido. Ajá. ¿Segura? No. Sí, profe, por el contenido, por la forma o según la naturaleza de los actores. No es por los medios, conflicto violento. Por los objetivos. Bélico. Ah, objetivos, el primero. Usted dijo características, profe. Dijo el segundo. No, no, no. ¿Cuáles son las categorías de las relaciones internacionales de conflicto? Entonces, la primera, por los objetivos, ¿cierto? Entonces hay por recursos y por valores. La segunda, por los medios, que hay violentos y pacíficos. Y dentro de los violentos están los bélicos y los no bélicos. Y la tercera es según la naturaleza, que puede ser interestatal, transnacional, supranacional. Y la cuarta es según la extensión, que puede ser bilaterales o multilaterales. Bien. Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos. Eso es como para ejemplificar un poquito y conocer un poquito de los tipos de conflictos que se dan, ¿cierto? Y que nos enteremos un poquito de qué es lo que pasa. Entonces, hay unos tipos de conflictos armados como conflictos territoriales. Dice, dos o más actores, principalmente estados, luchan a través de las armas por el control sobre un territorio. Ejemplo, pues tenemos el ejemplo del conflicto que se da entre Israel y Palestina. De carácter político, entonces dos o más actores luchan por el sistema político que rige una nación determinada. El conflicto en Colombia, los grupos al margen de la ley, pues siempre han generado conflicto a través de las armas. Para alcanzar un poder político, ¿cierto? Por cambiar el rumbo político del país. Hay conflictos de tipo religioso, en donde dos o más actores luchan por imponer sus creencias religiosas y su fe. El conflicto entre sunitas y chiitas, que son corrientes diferentes al interior del Islam. Hay conflictos de carácter étnico, en donde luchan entre dos o más actores, cada uno de los cuales comparte una cultura, historia y lenguaje, como lo es el conflicto entre Israel, que son los judíos, y Palestina, que son los árabes, que ellos comparten distintas culturas a pesar de que están ahí cerquita, entonces mantienen una pelea los unos con los otros. Y hay conflictos armados por recursos, como el de Sudán del Sur, que es una lucha entre dos o más actores por controlar o tener acceso a determinados recursos naturales, como el petróleo, como el carbón, o por ejemplo, las piedras preciosas, el oro, que ha generado, por ejemplo, en Colombia también tantos conflictos, las esmeraldas.
Bien. Por otro lado, tenemos unos conflictos armados activos hasta el año 2018 por regiones. Entonces, por ejemplo, en el África, especialmente en Argelia, se enfrenta el gobierno y distintos grupos islamitas, responde al descontento de la población, la crisis económica y la falta de espacios de participación política. Ahí mismo en África está África Central, en donde se enfrenta al gobierno con grupos subversivos que buscan instaurar un régimen basado en los 10 mandamientos y sacar de la marginación a la región norte del país. También tenemos a Etiopía. Etiopía es escenario de movimientos de carácter secesionista o de resistencia al poder central. También tenemos a Libia. En el país persisten elevados niveles de violencia luego de las revueltas internas que derrocaron el gobierno de Muammar en 2011. Está también ahí mismo en la región del África Malí, en donde se enfrenta al gobierno con diversos grupos subversivos que buscan instaurar sus propios sistemas de gobierno. En Nigeria se enfrenta al gobierno con el grupo terrorista Boko Haram, que reclama el establecimiento de un Estado Islámico en el país. Está la República Centroafricana, en donde hay confrontaciones entre élites políticas de etnias del norte y el sur, que compiten por el poder, y unas minorías que se han visto excluidas. Está la República Democrática del Congo, en donde hay enfrentamientos entre el gobierno y milicias que buscan el control y la expoliación de los recursos naturales y el cambio del sistema político. Somalia, que hay confrontación entre un gobierno que es no oficial y unos grupos opositores, algo similar a lo que pasa en Venezuela. Está Sudán, que allí hay unos enfrentamientos por la competencia de recursos entre diferentes grupos étnicos y la marginalización económica y política que ha generado el gobierno. Y Sudán del Sur, que tiene que ver con el mismo conflicto de Sudán, pero allí se dan unas disputas entre el gobierno y los grupos subversivos por el control de territorio, ganado y poder político. En América, entonces tenemos el ejemplo de nuestro país, Colombia, en donde pues hay un enfrentamiento entre el gobierno y grupos subversivos de izquierda y de derecha por el control político. En eso no habría que ahondar mucho porque pues tenemos como todo el conocimiento de causa. Luego en la otra región que es Asia, encontramos países como Afganistán, en donde hay confrontaciones entre el gobierno y la coalición internacional liderada por Estados Unidos y milicias que buscan tomar el poder, lo que hablamos ahora. China, confrontaciones entre el gobierno chino y grupos armados secesionistas del Turquestán Oriental por los recursos de la zona. En Filipinas hay enfrentamientos entre el gobierno y milicias del Partido Comunista del país por el poder. India, conflictos armados entre el gobierno y grupos subversivos de Cachemira que reclaman soberanía sobre esta región dividida entre India, Pakistán y China. Myanmar, que allí hay decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico, se enfrentan al gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales. Pakistán, hay enfrentamientos entre el gobierno y grupos insurgentes que reclaman mayor autonomía. En Tailandia hay confrontaciones entre el gobierno y grupos armados de oposición secesionistas que buscan la independencia. Luego en regiones como Europa, vemos países como Rusia, que hay un conflicto entre el gobierno ruso y el gobierno de la República de Daguestán y grupos armados de oposición que defienden la creación de un Estado islámico. En Turquía hay enfrentamientos entre el gobierno turco y grupos militares opositores que reclaman la independencia de Kurdistán. En Ucrania hay conflictos entre el gobierno ruso y el gobierno ucraniano por el control de la península de Crimea, que declaró su independencia de adhesión a Rusia en el 2014. Está Egipto, que son enfrentamientos entre el gobierno y diversos grupos insurgentes y terroristas que buscan el control político del territorio. En Irak, esas son las regiones de Medio Oriente.
Irak hay enfrentamientos entre el gobierno y diversos grupos insurgentes y terroristas que buscan el control político del territorio. En Israel y Palestina, pues un conflicto entre el gobierno de Israel y grupos subversivos palestinos que reclaman el control del territorio. En Siria, conflictos entre el gobierno sirio de Bashar al-Assad, grupos rebeldes y grupos terroristas, todos reclaman el control del poder político y territorial. Y está Yemen, que son enfrentamientos entre el gobierno y diversos grupos insurgentes y terroristas que buscan el control político. Entonces, aquí podemos ver cómo, de manera mucho más práctica, pues los países se relacionan, pero lastimosamente no se relacionan ni para cooperar ni para ayudar al desarrollo, sino que es una relación entre actores internacionales netamente de conflicto, que pueden ser de las distintas formas que ya vimos anteriormente. Uno de los aspectos como o de las de los conflictos no bélicos que han generado mucho impacto en el sistema internacional, pues es el terrorismo. El terrorismo como fenómeno social también, pues amenaza y afecta la estabilidad del sistema internacional. No hay nada que cause más miedo y más terror que el terrorismo. Este terrorismo tomó un carácter muy global, pues a partir de los atentados por el grupo terrorista Al-Qaeda el 11 de septiembre del 2001, que todavía se recuerda y ha sido uno de los mayores ataques a nivel mundial contra el Pentágono, contra las Torres Gemelas. Se vieron involucrados dos aviones, una cantidad de gente, de muertos. Entonces fue en contra del gobierno y la población estadounidense. Dicho suceso se considera como el punto de inflexión, es decir, donde se quebró tanto para la política exterior norteamericana como para la visión del mundo en relación con este fenómeno. Pues, a partir de la fecha, la comunidad internacional, más que evidenciar sus horribles consecuencias, comprobó que hasta el país más poderoso pues, se puede convertir en una víctima. Yo creo que Estados Unidos, como superpotencia, nunca se imaginó pues, que iba a ser blanco de un ataque como estos. Entonces mostró como de alguna u otra manera se le mostró al mundo que no importa el tipo de país que sea, pues es muy vulnerable a convertirse en una víctima del terrorismo. Si nos centramos a abordar un poquito más el tema del terrorismo, pues existen varias definiciones de lo que es este concepto como tal. Uno de los conceptos más aceptados a nivel internacional es el que da las Naciones Unidas, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que define el terrorismo de la siguiente manera. Dice que los actos terroristas son una serie de crímenes destinados a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o cualquier otra persona que no participe activamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado. El propósito del acto debe ser intimidar a una población u obligar a un gobierno u organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Vemos que la FARC, por ejemplo, aparecía dentro de la lista de terroristas, porque ellos pues como que dentro de todas las cosas que hicieron cumplieron con los requisitos para ser colocados en esta lista como terroristas. Para que un acto violento sea considerado como terrorista debe cumplir con las siguientes características. Esto sí, por favor, para que lo tengan en sus apuntes. ¿Qué requisitos se necesitan para que un acto violento sea considerado como terrorista? Primero, debe ser de carácter intencional. Entonces, tiene que tener el grupo terrorista una intención de hacer daño, ¿cierto? Quiere decir que es el resultado de un cálculo premeditado por parte del perpetrador. Se sentaron, organizaron todo el ataque, hubo una logística, es decir, hubo todo un cálculo premeditado. La segunda característica para que un acto violento pues, sea considerado como terrorista es que efectivamente tiene que ser violento.
tiene que incluir la violencia o la amenaza de su uso. Y tercero, tiene que ser realizado por un actor subnacional. ¿Qué significa? De que el grupo o actor responsable no es un gobierno, porque un gobierno jamás pues podrá desarrollar actos terroristas. O sea, es casi que lo mismo, solo que pues disfrazado de otra manera, porque por ejemplo el ataque que hace Estados Unidos a Siria pues es intencional, es violento, pero por ser un Estado con soberanía y ser un actor internacional, no va a ser catalogado como terrorismo, sino muchas veces como afianzamiento de la soberanía nacional, ¿cierto? La adquisición de nuevos recursos. Entonces, eso para los Estados lastimosamente está permitido. Entonces, si lo hace algún grupo o actor responsable que no sea un gobierno, pues en ese caso sí va a ser catalogado como terrorismo. Entonces, tiene que ser alguien que no sea del gobierno o que no sea un gobierno, tiene que ser violento y tiene que ser premeditado, es decir, ser intencional, pues para que entre como dentro de las características de ser considerado como un ataque terrorista. Bien. Aquí hay algunos ejemplos, esto como información general. No hay necesidad de que me tomen apuntes allí. Hay un listado de grupos terroristas, los más letales a 2017. Yo me atrevería a asegurar que siguen siendo los mismos hoy. Dentro de esos encontramos, por ejemplo, al Estado Islámico, el famoso ISIS. Dentro de sus objetivos, pues, centra sus esfuerzos en dotar de una base territorial a su autodenominado califato, y muestra una gran capacidad para organizar e inspirar atentados en varios países, lo que le ha permitido imponer su control sobre extensas zonas de Irak y Siria. Ha causado más de 1.132 ataques en 15 países y ha generado más de 9.132 muertes, ojo, durante el año 2016. ¿En dónde? En Siria y en Irak. Luego está el grupo de los talibanes, que han tenido el objetivo de retomar el control sobre el territorio en Afganistán, que había logrado controlar luego de la invasión de la Unión Soviética en el 79, causó 848 ataques entre bombardeos, explosiones y asaltos armados, que generaron un total de 3.583 muertes. Así que no sé si alguien tiene el dato de las muertes a nivel de las muertes que ha tenido Colombia por coronavirus. No, no van tantas, ¿cierto? Un país que ha tenido esas muertes por corona. ¿Cuál? ¿Cómo, como 300? Un grupo, un país que haya tenido 3.000 muertes por coronavirus. ¿En un día? No, en lo que llevamos. Claro, profe. Claro, eso se ha superado, ¿cierto? Eso es... Sí, claro, profe. 10.000 o más. Claro, si diario están reportando hasta 1.000 muertes. Sí, 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 tiene razón. Bien, no me cabe entonces ahí elegir. Aquí en Bogotá, Estados Unidos, Italia. Colombia ya van 8.000. Sí, 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 es verdad. Listo, entonces note. Se generaron ahí por ese grupo de talibanes en Afganistán y Pakistán un total de 3.583 muertes. Luego el famoso Al-Qaeda, que era el que estábamos hablando ahora, se creó en 1988 por Osama Bin Laden, tenía por objetivo expulsar a las fuerzas militares occidentales que se encontraban en el Medio Oriente. Ocasionó 539 incidentes como bombardeos, explosiones y ataques suicidas, que provocaron un total de 1.349 muertes. Los países en donde operaban: Bangladesh, Kenia, Malí, Nigeria, Pakistán, Rusia y Siria. Por otro lado está Boko Haram, es otro grupo que se opone al incremento de la influencia occidental en Nigeria. Se le reconoce por los continuos secuestros masivos de niñas en edad escolar que son obligadas a convertirse al Islam y casarse con los combatientes.
Fueron 192 en 2016 entre bombardeos, explosiones y misiones suicidas que generaron en Nigeria 1.079 muertes. Bien, por otro lado, profe, tenemos... pues hemos hablado que pues hay muchas especulaciones acerca del virus, ¿cierto? De la creación de ese virus. O sea, sí. Que al comprobar quién fue el que lo creó y el que lo lanzó, pues, sí, el que lo creó, ¿eso se puede considerar como un acto de terrorismo o no? No, porque, a ver, si se comprueba que el que lo creó fue un Estado, entonces no se consideraría terrorismo. Pero sí implicaría que quizá hubiera una guerra. O sea, pero no si es terrorismo, habría consecuencias. Sí, claro, habría consecuencias. Eso es lo que se espera. Porque de eso vamos a hablar acá, de las armas biológicas y las armas nucleares. Entonces, okay. si se logra comprobar de que efectivamente fue un arma biológica que usó Estados Unidos contra China, o que China misma se autoflageló para poder alcanzar o tener un... Porque es que imaginen que China está alcanzando... Es que hay muchas especulaciones alrededor del tema. Primero, que fue Estados Unidos el que lo lanzó contra China porque se iba ya a convertir, le estaba pisando los talones y era una de las economías más poderosas del mundo. Pero luego vemos que China también pudo haber tenido la oportunidad, porque es que hay lugares en China en donde no hubo ningún contagiado. Es decir, no se expandió. Entonces se lograron sobreponer y luego que ya está la economía mundial vuelta, ya va del carajos, pues ellos se recuperan y compraron muchas empresas occidentales que por la crisis económica se devaluaron, los chinos la compraron. Entonces si se logra comprobar eso, de que fue un arma biológica, pues eso sí va a traer muchas consecuencias después. Bueno, okay. Dentro de los instrumentos jurídicos sobre armas nucleares, existen múltiples instrumentos internacionales, sin embargo, los más relevantes son los mencionados, son estos dos, como los instrumentos jurídicos sobre esas armas. La primera es el Tratado de No Proliferación Nuclear, que se firmó en 1968. Este Tratado de No Proliferación Nuclear, pues prohíbe el incremento del arsenal nuclear ya existente, su uso pacífico y posiblemente su destrucción. Quiere decir que hasta esa fecha de 1968 los países estaban construyendo arsenal nuclear. Entonces, pues el tener una zozobra de que el país vecino hace armas nucleares, pues en la medida en la que eso no se hubiera logrado controlar, pues quién sabe dónde estaríamos. Entonces se reunieron 190 estados que hacen parte de este tratado y firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear. Quiere decir que se quedaron, es decir, pararon la producción de estas armas y se comprometieron a no incrementar ese arsenal y el que tienen, pues, a hacer un uso pacífico de él y posiblemente generar su destrucción, pero la idea es no usarlo. Entonces, por eso se calientan mucho los ánimos cuando, por ejemplo, Corea del Sur, estos países coreanos, dicen que tienen bombas nucleares, se calientan mucho los ánimos por esto. Y el segundo instrumento jurídico es el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, que es el más reciente, que se firmó en el 2017. Prohíbe a los estados firmantes el desarrollo y almacenamiento de armas nucleares. Pero noten que solamente lo firmaron 57 estados. Y el hecho de que usted haya firmado como estado esto, pues no significa nada, ¿cierto? Solamente 5 lo ratificaron, es decir, solamente 5 lo están cumpliendo.
Entonces hay un alto riesgo de que nosotros podamos en algún momento, pues noten, si estamos viviendo una pandemia que nunca creímos que le íbamos a vivir, pues en cualquier momento podríamos, luego incluso, por ejemplo, en un escenario muy especulativo, que nos diéramos cuenta de que efectivamente el COVID fue un arma biológica y el X país o varios países, estados afectados, pues no tienen un arma nuclear y lanzaron un arma nuclear contra ese país, contra China, por ejemplo, y responden, eso se vuelve. Dios no lo quiera, no nos vaya a tocar porque, pues, no estamos exentos de que una cosa de esas pueda pasar. En el caso de que se comprobara que fue una arma biológica, yo creo que las consecuencias serían muy graves. Moriría mucha más gente. Bien, listo. Eso es así como de manera muy superficial o muy general, es la palabra, a lo que nos referimos con relaciones internacionales de conflicto, ¿cierto? Entonces yo creería que no hablemos más como de conflicto para no programarnos de esa manera. Entonces pasemos a la tercera. ¿Cuál es el tercer tipo de relación internacional? Ya vimos el de cooperación y ya vimos el de conflicto. ¿Cuál es el tercero? Comunicación. Y el cuarto, no, el de comunicación es cortico. Entonces el cuarto, pasemos, el cuarto es el de asociatividad, asociativos. Sí, señor. Arranquemos con ese más bien, que es el que ustedes están desarrollando en plataforma. Bien, entonces tercero, relaciones internacionales asociativas. Bien, ustedes están haciendo un trabajo en plataforma de ingresar a la página de la Cancillería, y revisaron algunas cositas. Todo eso que ustedes hicieron en plataforma para el día de hoy tiene que ver con las relaciones o la forma en que un estado se relaciona con otro de manera asociativa. ¿Qué son entonces las relaciones internacionales asociativas? Son aquellas relaciones que surgen de la desigualdad. Entonces, esta primera palabra es clave. Se los voy a subrayar acá. Son aquellas relaciones surgidas de la desigualdad del poder imperante entre los actores internacionales, que tienen como principal finalidad garantizar la coexistencia pacífica entre ellos a través del mantenimiento de un orden jerárquico internacional. Y a imposición de ciertas normas e instituciones que permitan el ajuste entre los diversos intereses o demandas de los miembros de la sociedad internacional. Entonces, noten, ahí les subrayé cuatro frasecitas y palabras claves para que puedan ustedes definir este concepto. Las relaciones asociativas, pues, se basan en la desigualdad, ¿cierto? Entonces, como hay estados desiguales, unos estados con mayor poder, hablando de desigualdad de poder, ojo, es de poder, hay unos estados que tienen mayor poder que otros, entonces, en aras de ese poder, pues, hay unos países que van a poder crecer de manera mucho más sencilla que otros, por el poder que tienen. Entonces, esa desigualdad de poder básicamente se ve reflejada en dos escenarios que son los países desarrollados
y los países no desarrollados. O sea, aquí tenemos una desigualdad de poder. Entonces, las relaciones asociativas, como su nombre lo indica, tiene como finalidad asociar estos estados de diferente poder, pues para poder garantizar la coexistencia pacífica entre ellos. Y dicen que eso se debe mantener a través de un orden jerárquico internacional. ¿Qué da el orden jerárquico internacional? Pues la integración económica. Entonces, ¿cómo se relacionan asociativamente los estados que tienen desigualdad de poder? Pues se relacionan a través de integraciones económicas, se relacionan a través de bloques económicos, a través de instituciones. Entonces, si vamos a hablar de relaciones asociativas, pues vamos a tener que hablar de lo que es la integración económica de los países, cómo se da, de qué forma, de tratados de libre comercio, tratados entre estados que no solamente son de libre comercio. Entonces, de esa forma, pues se va constituyendo un orden jerárquico entre bloques económicos, entre grupos económicos de estados, entre organismos económicos, se va constituyendo un orden jerárquico y pues a la larga eso permite que haya una coexistencia pacífica, porque más adelante cuando empecemos, por ejemplo, a revisar de manera muy superficial cada uno de los tratados que tenemos nosotros, o ustedes hicieron una investigación en la Cancillería, pues ustedes ahí se dieron cuenta cómo los actores se relacionan, con otros actores de forma pacífica a través de la asociatividad. Es decir, asociémonos. Entonces aparece el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Colombia. Asociémonos. Aparece el Tratado de Colombia con China, o GLACAN con Singapur o con Canadá. Entonces son relaciones internacionales y asociativas. En otras palabras, pues las relaciones asociativas tratan de garantizar la configuración y la funcionalidad de las estructuras internacionales. Ahora que empecemos a hablar de integraciones, pues se van a dar cuenta cómo está estructurado todo. Entonces, lo que hacen estas relaciones es pues garantizar esta configuración y que esas estructuras internacionales funcionen con unos niveles de violencia e inestabilidad que resulten destructivos para la propia sociedad internacional y con unos niveles de colaboración entre los actores internacionales suficiente pues para impedir la desaparición de la gran mayoría de ellos. Entonces, de alguna u otra manera, pues estas relaciones asociativas tienen ventajas, pero de la misma forma tienen unas desventajas. ¿Por qué? Porque los países con menos poder, pues siempre van a estar subordinados a lo que exijan estos países que son potencias mundiales. Para alcanzar esta finalidad, los principales actores que dominan cada una de estas estructuras jerarquizadas proyectan su poder mediante una combinación de acciones persuasivas, coactivas, destinadas a imponer y mantener sus particulares intereses como intereses reales de toda la sociedad internacional. Al actuar de este modo, los actores más poderosos están garantizando su propia hegemonía sobre el resto de los miembros internacionales, pero también están generando un orden internacional en el que la estabilidad general, en el sentido de ausencia de guerras generalizadas y la implantación de instituciones y normas de actuación, garantiza una cierta satisfacción de los intereses y objetivos de los actores más débiles, principalmente su propia supervivencia y sus demandas de cambio. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos es la superpotencia y se asoció con Colombia. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros intereses con Colombia y a nosotros nos conviene pues tener de aliado a la superpotencia. Entonces, de alguna u otra forma, eso le da un orden jerárquico al sistema internacional. Hay unas potencias que son respetadas y ellos que son como que básicamente los que colocan las directrices económicas a nivel internacional. Eso trayéndolo a un sector mucho más claro para nosotros sería como liderazgo. Tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que marque como las directrices y las pautas para que los demás lo sigan, porque imagínense si todos fuéramos potencias mundiales, esto sería una locura. Entonces, de alguna u otra manera,
pues como les decía, tiene ventajas y desventajas, pero estas relaciones asociativas han permitido que hoy tengamos una estructura internacional con un orden jerárquico también. En el sistema internacional en curso podemos mencionar como relaciones asociativas, pues la disuasión nuclear, que era de lo que hablábamos ahora, hubo unos tratados, entonces el tratado que se firmó en el 2017, entonces ese tratado pues es el resultado de que dos estados o 57 estados se asocien, ¿cierto? Por medio de un tratado para desarrollar disuasión nuclear. Ha generado también una política de alianzas institucionales. Entonces, más adelante vamos a ver cómo hay una cantidad de tratados que tiene Colombia con otros países que no solamente son de comerciales, sino de conocimiento, de intercambio de tecnología, de ayuda humanitaria. La neutralidad de ciertos países, como por ejemplo Austria, en el régimen de administración fiduciaria, o la política de no proliferación nuclear, que es el mismo tratado, el otro tratado más viejito que vimos ahora. Entonces, estas relaciones asociativas en el sistema internacional permite eso, de que los países se asocien y hagan tratados y busquen de una manera mucho más pacífica, pues, la relación entre cada uno de ellos. Bien, son las 8 en punto, vamos a descansar 15 minuticos, a las 8 y cuarto entonces arrancamos, profundizando mucho más de lo que son las relaciones internacionales asociativas, es decir, que hablando específicamente de lo que es la integración. ¿Listo, chicos? Bueno, profesor. Vale, entonces volvemos a las 8 y cuarto. Bueno, señor.
Bien, listo, niños. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, profe. Bueno, arranquemos entonces. Muy bien, entonces, una vez ya como entendido un poquito lo que son las relaciones de asociatividad de carácter internacional, pues casi que obligados tenemos que hablar de lo que es la integración. ¿Qué es entonces la integración? Vamos a definirlo como es un grupo de países que se unen o se integran, como su nombre lo indica, o se asocian con el fin de mejorar el intercambio comercial. Ahora, no solamente se incluyen temas comerciales. Más adelante vamos a ver que no. ¿En dónde? Pues en el marco de sus territorios. En consecuencia, pues representa un proceso surtido por países con el fin de acentuar la competitividad de sus empresas y de los resultados que atiñen al comercio exterior. La estructura de colaboración puede determinar la cesión de soberanía en la determinación de políticas que condicionan la movilización internacional de los factores productivos. Entonces, en sí, cuando nosotros hablamos de integración internacional, pues estamos hablando de la asociatividad de un grupo de países que se unen básicamente con el objetivo de poder mejorar el intercambio comercial en sus territorios y pues a la larga pues hacer que sus empresas mejoren, ¿cierto? Esto no es directamente cooperación. Noten la diferencia entre las relaciones de cooperación y las relaciones de asociatividad. Esto es más económico, político y cultural, pero alianzas, tiene que ver más con alianzas estratégicas para alcanzar esto, algo. En este caso, pues, la integración se firma o se realiza, o la asociatividad entre estados y entre actores, pues, tiene como base fundamental la competitividad de las empresas. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de estas o de esta integración? Pues los objetivos, en realidad, de que una sociedad internacional desarrolle integración son muchos, pero aquí tengo algunos, los más generales. El primer objetivo que tiene la integración, pues es la reducción de riesgos asociados con el intercambio internacional de bienes y de servicios. Entonces, en la medida en la que yo me integro y firmo acuerdos o tratados o convenios con otros países, pues en esa misma medida se van a reducir los riesgos que se asocian en cuanto al intercambio comercial. El segundo objetivo de la integración es pues que se eliminen los obstáculos y que haya un libre flujo de bienes, ¿cierto? Esos productos, que haya un libre flujo de capitales monetarios, es decir, de la riqueza, pero también que haya un libre flujo de personas. Entonces, por ejemplo, hay integraciones en las que Colombia ha participado que nos permiten a nosotros ir a países sin necesidad incluso de pasaporte, solamente con la cédula. Entonces, usted puede ir a Argentina, de Argentina pasar a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, simplemente presentando su cédula. Ahora, eso es por un tiempo determinado, como para turistas. Pero pues es un beneficio que hemos alcanzado porque pues nos hemos hecho hemos hecho parte de un proceso de integración con esos países. También la integración tiene como objetivo pues que se expanda el comercio, ¿cierto? Y que haya una diversificación a menores precios de los productos. Sé que quizá muchas veces han escuchado este mismo ejemplo, pero antes, hace muchos años atrás, nosotros íbamos a un supermercado y encontrábamos un solo tipo de producto. Ahora nosotros vamos a un supermercado y ¿qué encontramos? Pues que hay una diversidad de productos de la misma categoría. Si vamos a comprar aceite, pues hay aceite de todos los colores, de todo, con
con grasa, sin grasa, con de girasol, sin girasol, de todos los tamaños, bueno, una de oliva, hay mucha diversidad y a precios que son muy competitivos. Eso es una de las ventajas de la integración, que si no hubiera integración económica, pues muy difícilmente este flujo de comercio internacional pudiera existir. También, pues, estas integraciones buscan el mejoramiento de las condiciones de bienestar de países que se vinculan a los acuerdos. Entonces, la idea es que se firmen acuerdos que sean beneficiosos y que mejoren las condiciones de la calidad de vida de las personas. También dentro de los objetivos de la integración, pues está el fortalecimiento del sector empresarial en el mercado exterior. Entonces, por ejemplo, yo estoy dando un curso los viernes que se llama Estrategias y Políticas de Internacionalización, cómo internacionalizar una empresa local. Pues eso hoy es posible debido a que Colombia hace parte de muchos programas de integración. Si no nos hubiéramos integrado con otros países del mundo, pues tuviéramos que estar vendiendo y produciendo nosotros acá mismo de forma local. No pudiéramos llegar a otros sectores. La profundización de las relaciones económicas entre los países miembros. Entonces allí hablamos de un fortalecimiento. Ejemplo de eso es el fortalecimiento en relaciones que tenemos con Estados Unidos. Tenemos un vínculo muy profundo allí, que es un vínculo que no le gusta mucho a Maduro, por ejemplo. Y el mejoramiento de los resultados particulares a factores componentes como el Producto Interno Bruto. Entonces resulta que el Producto Interno Bruto se calcula de toda la producción que se hace en el país, incluyendo la producción que se va a usar para exportar. Entonces, una cosa es que yo tenga una empresa y que produzca para satisfacer la demanda local, y otra cosa es cuando yo no solamente produzco para satisfacción de la demanda local, sino también para la satisfacción de la demanda extranjera. Pues por obvias razones, mi capacidad de producción va a aumentar y eso se va a ver reflejado en unos muy buenos índices en el Producto Interno Bruto del país. Hay muchos objetivos, como les decía, que busca la integración, pero son como los más generales. Es decir, como los por los que un país estaría dispuesto a integrarse con otro. Bien. Esa integración entre actores, entre países, pues tiene unas ventajas, pero al mismo tiempo, como les dije ahora, está la otra cara de la moneda que tiene unas desventajas. Aquí tenemos unas principales ventajas. Por ejemplo, Jonathan, ¿cuál es la primera? Especialización productiva. Ventajas competitivas de cada nación. ¿Qué significará eso? ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando lee eso? Pues la especialización productiva me refiero de pronto que Colombia, por ejemplo, es especial produciendo café, entonces se especializa nada más en la producción de eso. De pronto China es especial en textilería, se especializa en eso, ¿o me estoy equivocando? No, muy bien, listo. Entonces, una de las ventajas de la integración es que le permite a los países especializarse. Pues por una sola razón, y es porque si yo me voy a integrar con otro país, pues yo tengo que buscar qué países, qué productos son los que ellos necesitan y desean, y en esa misma forma los países encuentran el camino y empiezan a especializarse en productos de exportación que quizá no requerimos nosotros en Colombia, pero que sí son requeridos en otros países. Entonces nos especializamos. Entonces noten que cada país se especializa en algo en particular. Bien, segundo, Irene. Segunda ventaja. Profe, Irene, estoy hablando con ustedes, pero tiene problemas con el internet. Ah, ok. Estoy tomando nota y estoy enviándole desde el WhatsApp. Ah, bueno, Diana, entonces tú. ¡Ay, no! La segunda. Bueno, incremento de la demanda, reducción de costos empresariales y menores precios. ¿Qué se le viene a la mente por eso? Pues no sé si de pronto, como estábamos hablando ahora, de que al haber... pues
al haber que muchos productos y pues variedad, pues va a tocar que bajar y reducir los costos para poder ser competitivos. Muy bien. Entonces, en la medida en que nos integremos, va a haber un incremento de la demanda. ¿Qué es demanda? Lo que el mercado pide. Entonces, noten que hoy parte de la globalización es que somos un mercado muy consumista. Consumimos bobadas, una cantidad de cosas, precisamente de eso, de como resultado de la integración económica. Tercero, Sandrita. Profe. La tercera. El incremento de la productividad empresarial, transferencias de tecnologías. ¿Qué entiendes ahí por eso? No sé, eso es como de pronto compartir tecnologías entre estados, no sé, me suena más como por ese lado. Entonces noten, si un estado se integra con otro, ahí estamos hablando de empresas privadas también, hay un incremento en la productividad porque ya no solamente tengo que producir para la demanda local, sino para las otras. Entonces empiezan a transferirse tecnologías, cosas que de pronto se hacían de manera manual y vemos que hay tecnología para industrializar el proceso. Entonces adquirimos esas tecnologías y todo eso pues hace parte de la integración. Cuarto, Luisa. Incremento del poder de negociación frente a economías más poderosas. ¿Qué significa eso? ¿Entiendes tú ahí eso, por eso? Digamos, en cuanto a los... ¿Cómo le digo? Yo sé. Bien. A las exportaciones. No sé. El incremento del poder de negociación frente a economías más poderosas. Entonces resulta que, como les dije ahora, hay dos escenarios. Uno, países desarrollados y dos, países en desarrollo. Pues esa integración permite que nosotros en desarrollo, por ejemplo, podamos acceder a esos productos o llevar nuestros productos a esos mercados que tienen mayor poder de negociación, a través de acuerdos o a través de bloques económicos. Por ejemplo, una cosa es negociar con Colombia, otra cosa muy distinta que negocien con CAN, Comunidad Andina de Naciones, en donde nosotros pertenecemos. Eso aumenta mucho el poder de negociación. Y quinto, Jessica. Profe. Hola. Aumento de nivel de satisfacción preferente. Locales. ¿Qué significará eso? Como que al yo relacionarme, pues, y integrarme con las otras empresas y al de yo darme el conocimiento, pues, y como yo aumentar mi calidad, pues, los clientes míos van a tener una mejor satisfacción en los productos, creo yo. Listo, entonces, antes, por ejemplo, los productos chinos eran muy malos. Ahora les tocó invertir en calidad y hay un aumento uno ve unos televisores de unas marcas chinas todas raras, pero son televisores que vienen con garantías de 5 años, están muy bien respaldados, tecnología muy buena. Entonces hay un aumento en la satisfacción de esos consumidores locales. Pero entonces la otra cara de la moneda, las desventajas. Leonidas, la primera desventaja. Profe, competitividad para empresas con sistemas productivos menos inferiores. Esto menos significa que la compleja competitividad significa que las empresas que son que tienen productos menos eficientes se van a sentir mal con la competencia de multinacionales, de empresas muy fuertes, los van a abrigar, los van a absorber totalmente con productos de mejor calidad y de pronto más eficientes. Y yo como empresario pequeño no tengo oportunidad de competir con ellos.
Ajá, listo, muy bien. Entonces, pues eso ha sido un efecto colateral de la integración que nosotros vemos hoy, como por ejemplo firmar tantos tratados de libre comercio con otros países, pues han ido dejando a un lado las empresas que son menos eficientes, las que hacen todo de manera muy manual. Entonces empezamos a quedar como atrás en medio de todo este sistema pues tan complejo como es la integración económica. Entonces, esa es una de las desventajas. Bien, en segunda instancia, Mónica, tenemos otra segunda desventaja. Profe. Hola. Poderío económico, influencia, adopción de políticas y pautas contenidas en acuerdos. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué se tiene en la mente? ¿O si es? Profe, que es basado más que todo como que solamente como en los acuerdos y se acogen bien mucho como a las políticas. Bien. Entonces, dice desventaja, poderío económico, influencia, adopción de políticas y pautas contenidas en los acuerdos. Entonces, hay unas desventajas en cuanto al poderío económico y la influencia que tienen esos acuerdos en los países, porque hay unos sectores que pierden ese poder de la economía y hay unos tratados que son más beneficiosos para una parte que para la otra. Entonces, un ejemplo de eso es la firma del tratado que nosotros hicimos con el arroz con Estados Unidos. Entonces, para ellos tuvo un beneficio que nosotros nunca imaginamos, y era que ellos necesitaban empresas certificadoras de esa semilla aquí en Colombia. Y entonces colocaron esa reglita o esa condición en el acuerdo, de tal manera que ya nos obligaron a nosotros, una semilla que era muy artesanal, a tenerla que certificar por medio de las empresas certificadoras que son estadounidenses. Entonces, pues ahí hubo una influencia y una adopción de esa política que a nosotros no nos convino mucho. Otra desventaja, pues, es la pérdida de soberanía entre miembros del acuerdo, porque, pues, en la medida en la que hagamos acuerdo, pues, sí, no es pérdida, pero sí tenemos que ceder mucho en cuanto a algunas cosas. El incremento de las importaciones, entonces, en la medida en la que nos integremos más, pues, nos van a llegar mucho más productos, y eso va a afectar la balanza comercial del país, porque van a haber muchas importaciones, y el hecho de que haya muchas importaciones, pues va a generar que exista un desplazamiento de productores locales. ¿Por qué? Porque no tienen cómo competir. Lo mismo que hablábamos acá, como son los menos eficientes, las empresas tienen sistemas menos eficientes, pues se van a tener que desplazar. Y estos campos que quedan acá vacíos, pues van a ser reemplazados por esas empresas con grandes tecnologías y con unos sistemas mucho más eficientes. Bien, resulta, pasa y acontece que la integración económica tiene unos estados. Unos estados que vamos a denominar, no los denominemos estados para que no se me confundan, vamos a denominarlo niveles. Entonces, la integración económica se da en varias formas y esas formas pues se organizan a través de unos niveles. Entonces acá tenemos el nivel 1, acá tenemos el nivel 2, acá tenemos el nivel 3, nivel 4, nivel 5. Y tenemos el nivel 6. Nivel 1, nivel 2, nivel 3,
4, 5 y 6, o sea, por niveles. Y en la medida de que va avanzando, pues cada uno se complementa. En el primer nivel de integración económica, encontramos el acuerdo preferencial. Este acuerdo preferencial, pues básicamente tiene el objetivo de que haya una liberación parcial del comercio, es decir, por sectores, no total, sino de manera mucho más parcial. Luego viene la zona de libre comercio, que es la liberación total del comercio. Es decir, unos países pueden integrarse, entonces pueden decir, vamos a integrarnos en el nivel 1. Es decir, vamos a trabajar con un acuerdo preferencial que nos permita la liberación de cierto sector. Otros países podrán decir, vamos a integrarnos en el nivel 2. Vamos a construir zonas de libre comercio. Y a partir de que ya tengamos esas zonas de libre comercio, pues entonces empezamos a trabajar en la liberalización total del comercio. Otras dicen, no, vamos a integrarnos en el nivel 3, que el nivel 3 es la unión aduanera. La unión aduanera exige que haya un arancel externo común. ¿Qué quiere decir? Que se eliminan las barreras a nivel interno, dentro de los que hacen parte de la unión aduanera, pero todos se van a proteger con aranceles hacia los que quedaron por fuera. En el cuarto nivel está el mercado común, que es el libre flujo de factores productivos. Ya les voy a colocar unos ejemplos de cada uno. El libre flujo de los factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? Son 4. Ustedes ya lo deberían saber. Los factores de producción o los factores productivos son 4. ¿Cuáles son? Silencio total en la sala. Los factores productivos son 4. Primero. No sé si tiene. Eso, porque dudan. Trabajo, ¿no? Sí, capital, tierra, trabajo y capacidad instalada o infraestructura. Ah, bueno, me falta uno. Muy bien, mercado común es el libre flujo de esos factores. Entonces, un libre flujo de tierra, un libre flujo de materias primas, un libre flujo de capital, un libre flujo de mano de obra, es decir, de trabajadores y de maquinaria. En quinto nivel está la unión económica y monetaria, que es la armonización y la coordinación de políticas. Solamente tenemos un ejemplo de este quinto nivel y es la Unión Europea, en donde muchos países de la Unión Europea armonizaron y coordinaron sus políticas. Pues yo me imagino que eso fue un logro muy, muy grande, porque imagínense armonizar las políticas de todos esos países que conforman la Unión Europea, colocar una sola moneda, armonizar y coordinar todos que trabajaran con las mismas políticas en conjunto. Entonces eso fue un logro bastante importante. Y el sexto nivel es la integración total. Que la integración total busca la unificación de todas las políticas. Todavía no tenemos un ejemplo de integración total. El nivel 6 todavía no hemos llegado. Sin embargo, creo que llegaremos. Porque en el futuro se propone que haya solo un presidente a nivel mundial y ahí estaríamos hablando de unificación de todas las políticas. ¿Puedo pasar? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Fases y ejemplos de los estados de integración o de los niveles. El primer nivel
Ya dijimos que es el acuerdo preferencial. Entonces, ¿qué busca el acuerdo preferencial? Pues otorgar preferencias, es decir, reducción de aranceles a productos importados de países integrantes del acuerdo. Es decir, es preferencial, ¿por qué? Porque se le va a permitir el ingreso a un solo sector, a un producto, ¿cierto? Sin aranceles, que haya una reducción de aranceles. Ejemplos de esto está el ALAC, el ICC, el SGP de la Unión Europea, que más adelante vamos, no, de una vez, busquémoslo acá. Les busco qué traduce el ALAC. Todo eso son acuerdos. El primero, el ALAC, traduce como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Fue un organismo regional latinoamericano existente entre 1960 y 1980. Creado el 18 de febrero de 1960 por el Tratado de Montevideo, que luego fue cambiado posteriormente por el ALADI. Entonces, del ALADI vamos a hablar, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, después hablamos de eso. El SGP significa el Sistema Generalizado de Preferencias, con sede arancel cero o aranceles reducidos a los países beneficiados. Entonces, un acuerdo preferencial busca, pues, el otorgamiento de esa reducción de aranceles. Luego, en el nivel 2, tenemos la zona de libre comercio. La zona de libre comercio sirve para buscar la supresión de obstáculos comerciales entre países miembros y sostenimiento de aranceles propios frente a otras naciones que no hacen parte del acuerdo. Es decir, se quitan los aranceles entre los que pertenezcan a la zona de libre comercio y se protegen con aranceles frente a los que quedaron por fuera. Ejemplo de esto está el EFTA. El EFTA significa Asociación Europea de Libre Comercio. Tenemos el grupo G3. El G3 está conformado por, o se traduce como Grupo de los Tres. Fue el nombre dado a los integrantes del Tratado de Libre Comercio entre Colombia, México y Venezuela. Y esta NAFTA en Argentina significa gasolina, pero en este caso no. NAFTA es un bloque económico de Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, lo que buscan es unirse varios países en una zona de libre comercio para eliminar los obstáculos comerciales entre esos países miembros y entre todos colocar unos obstáculos como para los otros que quedaron por fuera. En tercer nivel está la Unión Aduanera. La Unión Aduanera, pues, busca la libre circulación de las mercancías y la fijación de un arancel externo común para importaciones provenientes de terceros estados, como lo es el CARICOM, entonces regiones del Caribe, CAM, Comunidad Andina de Naciones, y Mercados del Sur o Mercosur. En cuarto nivel está el mercado común. El mercado común busca igual la libre circulación de las mercancías, pero adicionándole las personas. Libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. Y una coordinación de la política macroeconómica. Aquí tenemos como ejemplo de esto la Unión Europea antes del 2002, que fue como el estado, la fase previa a cuando ya fueran unión económica. Y luego entonces está en el quinto lugar la Unión Económica y Monetaria, que es la unificación o armonización de las legislaciones
que inciden directa o indirectamente sobre el sistema económico. Y ejemplo de esto, pues tenemos la Unión Europea. Que nada más, noten, la Unión Europea está compuesta por, permíteme que estoy buscando acá, dice, los Estados miembros de la Unión Europea son los 27 países soberanos que conforman parte. ¿Ustedes se imaginan poner de acuerdo a 27 países para unificar y armonizar políticas y legislaciones y establecer una sola moneda? Eso es uno de los avances más grandes que ha hecho la integración. Poner de acuerdo a 27 países, muy berracos. Dentro de esos Estados miembros está Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia. Y ya ahí no está Reino Unido, que Reino Unido pues se salió ahora poquito. Que no quiso pertenecer más ahí. Pero pues fue un reto grande, porque imagínense colocar 27 países de acuerdo. Y está la sexta integración, que es la integración plena, que es el cumplimiento de condiciones de libre circulación de mercancías, de personas, de servicios y capitales, y una política unificada, pues en el momento en el que todos podamos ya, por ejemplo, viajar o intercambiar de manera mundial, sin restricciones, pues ahí vamos a tener. Pero en este momento no tenemos ejemplo de eso, no existe. A partir de ahí, pues, Colombia tiene unos acuerdos comerciales vigentes y tiene otros acuerdos comerciales en negociación o en curso. Y más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Acuerdos, por ejemplo, con México, con Chile, con Venezuela, con Mercosur, que es un bloque, con Alianza del Pacífico, con Japón, con Estados Unidos, con Canadá. Entonces, hay acuerdos comerciales no solamente con países, sino con bloques económicos. Acuerdos suscritos con Israel, por ejemplo, con Panamá, con Reino Unido, como las formas en que nosotros nos hemos ido integrando. Negociaciones en curso. Tenemos algunas. Japón, China, Alianza del Pacífico, TISA, que TISA es un acuerdo de varios países, que ya más adelante hablamos un poquito de eso. Bien, bueno, aquí está, TISA. TISA contempla obligaciones básicas, el acceso a mercados, trato nacional, trato de nación más favorecida, transferencias, reconocimientos, excepciones generales, muy similares a las dispuestas en el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la OMC, pero con mayor profundidad en los sectores de servicios. Entonces, este es un acuerdo para servicios, porque por lo general el mundo está preparado solamente para los productos que son tangibles. Pero ¿y qué pasa con la exportación de los productos que son intangibles? Entonces, Dentro de ese acuerdo, pues encontramos que pertenecen 23 países, por ejemplo. Es un acuerdo en comercio de servicios en los que entran 23 países, incluyendo los que pertenecen a la Unión Europea y Estados Unidos. El acuerdo promueve la liberalización a escala global del comercio de servicios, como la banca o el transporte. Han emergido críticas sobre el secreto de este acuerdo tras la información clasificada sacada a la luz por Wikileaks en junio del 2014 sobre un borrador del mes de abril del mismo año.
Entonces, a ese acuerdo pertenece Colombia, Perú, Turquía, Taiwán, Canadá, Chile, Israel, Australia, USA, Noruega, Pakistán, Nueva Zelanda, México, Islandia, Corea, Mauricio, Panamá, Suiza, Japón, Unión Europea, Costa Rica, Liechtenstein y Hong Kong, entre otros. Ah, no, esos son, ahí están los 23. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 por 4, 23, 23, y ahí están. Bien. Entonces, aquí quiero que hagamos la diferencia ya para ir cerrando en lo siguiente. Una cosa son los niveles de integración, que los niveles de integración son 6. Cuando un país se ubica en uno de esos niveles, pues puede hacer dos cosas. Uno, firmar acuerdos de libre comercio o tratados como los que vimos anteriormente. O dos, unirse a bloques económicos. Ojo, los bloques económicos. Aquí encontrarás información acerca. Los bloques económicos no son tratados de libre comercio, son bloques. Y esos bloques, pues, pueden realizar acuerdos también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver. Para que me entiendan bien, si les queda la duda, por favor, me lo hacen saber porque necesito que quede claro. Estos son los niveles en los que los países se pueden integrar. Entonces, resulta que dijimos que vamos a unirnos, vamos a integrarnos en el nivel 3, unión aduanera. En este nivel 3, los países pueden firmar acuerdos comerciales, ¿cierto? De manera independiente, o pueden formar bloques económicos, como es el caso acá de Mercosur, que es un bloque, es decir, es un grupo de varios países, como CAN, que es un bloque, y CARICOM también, que es un bloque. Entonces, dentro de esta unión aduanera, dentro de este tercer nivel, pueden los países hacer acuerdos de manera independiente, es decir, entre ellos, o pueden unirse en bloques económicos. Entonces, un bloque económico no es lo mismo que un nivel de integración. Y un bloque económico tampoco es lo mismo que un acuerdo. ¿Por qué? Porque en este tercer nivel yo puedo decir, bueno, Estados Unidos se relaciona con Colombia y hacen un acuerdo. Entonces, Colombia, pues, así chiquitico, va a hacer negocios con ese grande. O ahí mismo en ese tercer nivel digo, no, pues me voy a unir con otros tres. Entonces ya Estados Unidos va a hacer negocio no con Colombia, sino con CAN, por ejemplo, Comunidad Andina de Naciones, que está compuesta por los países andinos, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia. Entonces ya no solamente Colombia, sino un bloque de países. Entonces ya Estados Unidos con CAN, que es bloque, va a poder hacer un acuerdo. Entonces, bloque no es lo mismo que acuerdo ni es lo mismo que unión aduanera. ¿Me hago entender? ¿O a alguien le queda una duda? Niños, hola, hola. ¿Están ahí? No, sí, señor. Ah, bueno, no me dicen nada, Dios mío. ¿Yo será que estoy hablando solo? Yo esperando, bueno, que alguien me conteste. Yo también, yo dije, no, que conteste otro. Bien, bueno, entonces quedó claro. Entonces los bloques, por ejemplo, aquí tenemos algunos, NAFTA, CARICOM, del que hablamos, Unión Europea es un bloque. Ah, no, perdón, la Unión Europea es un nivel. Entonces, en esta Unión Europea está, por ejemplo, EFTA, SAARC, SAD, bueno, y otros ahí que más adelante vamos a ver. Aquí vemos Mercosur, países del sur, CAN. ¿Qué es un bloque entonces? Un bloque comercial es creado para agrupar a un conjunto de países
con el propósito de obtener beneficios en el comercio internacional. Es como una alianza estratégica. Es como lo que hizo Tinto, que Tinto es la unión de empresas de Kuborkin, empresas de Armenia, TUCM, se unieron, formaron un bloque. Entonces, un bloque comercial es creado para agrupar un conjunto de países con el propósito de obtener beneficios en el comercio internacional, sin desconocer que con frecuencia la conformación de bloques de países tienen motivos políticos. La mayoría de los bloques comerciales en la actualidad están definidos por una tendencia regionalista. Entonces, nos unimos por regiones. Dentro de los objetivos que tenemos en los bloques está eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios. También está promover condiciones de competencia leal y los derechos de la propiedad intelectual, reducir la vulnerabilidad de las exportaciones ante medidas unilaterales que coloquen los países que no están unidos, fortalecer la industria nacional mediante un sector exportador sólido y competitivo y coadyuvar pues a la creación de empleos, porque en la forma en la que nosotros descubramos que en otros países hay oportunidad, pues vamos a aumentar la producción y por ende vamos a necesitar más mano de obra, más de esos factores productivos para que intervengan en esta actividad comercial. Bien, acá por favor quiero que miremos en el mapita unos países que hacen parte de las islas, o sea, del sector como marítimo, que son islas pero que son catalogados como países, que quizá ustedes no han escuchado y que piensan que quedan lejos, pero están acá, en este espacio de Centroamérica. Dentro de esos países tenemos entonces a Bahamas, a Cuba, Jamaica, Belice, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, pero los raros que tenemos aquí cerquita, por ejemplo, miren acá, Surinam, Guyana, Trinidad y Tobago, Granada, Barbados, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Dominica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, República Dominicana, Haití. Son países que están acá cerca de nosotros, que son islas, entonces se agruparon en bloques económicos. ¿Qué ejemplos de bloques económicos tenemos en América? NAFTA, un grupo entre Canadá, México y Estados Unidos. Mercosur, la Alianza del Pacífico, Comunidad Andina, y este que no me acuerdo cómo se llama. CC. Creo que está más adelante. De bloques económicos en Europa, bueno, países europeos, aquí tenemos algunos: Islandia, Irlanda, Portugal, España, Francia, Suiza, Eslovenia, Italia, Montenegro, Albania, Grecia, Macedonia, Bulgaria, Turquía, Moldavia, Ucrania, Polonia, Alemania, Lituania, Bielorrusia, Rusia, Finlandia, Suecia, Noruega, entre otros. De esos bloques económicos que se han armado aquí en Europa, tenemos pues la Unión Europea no solamente como nivel de integración, ¿cierto? Unión Europea es un bloque, porque el nivel se llama Unión Económica. El nivel en el que están es Unión Económica y Monetaria. Y armaron un bloque entre los 27 países que se llamó Unión Europea. Está EFTA. En Asia tenemos bloques como APEC, Asia para la Cooperación Económica del Pacífico, ASEAN, Asociaciones de Naciones del Sudeste Asiático, SAARC, que SAARC lo vimos ahora por allá en un mapa, es la Asociación del Sur de Asia Regional para la Cooperación. Está el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.
bloques económicos de África. Entonces, en África tenemos estos países: Congo Belga, Angolia, Sudáfrica, Botswana, Etiopía, Sudán, bueno, ellos, Egipto, se unieron en unos bloques, y de esos bloques pues salió el CEMAC, Comunidad Económica y Monetaria de África Central, el SACU, que es la Unión Aduanera de África Austral, el CEDEAO, que es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, y está el SADC, que es la Comunidad del Desarrollo de África Austral. En Oceanía, en donde tenemos países como Micronesia, Palau, Islas Marshall, Kiribati, Nauru, Tuvalu, Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu, Salomón, Nueva Zelanda. Si no sabían para dónde viajar, mire, aquí hay muchos países para dónde viajar. Aquí tenemos un bloque económico, que es el Foro Económico de las Islas del Pacífico. Tenemos ejemplo de APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Existen acuerdos en este bloque comerciales, económicos y políticos complementarios. Hay acuerdos comerciales y políticos como OTAN, OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el famoso BRICS, Comunidad de Estados Independientes, la Liga Árabe, la Unión Africana. Es muy importante anotar que los objetivos trazados en torno a la integración se consultan con el apoyo, pues, de los organismos internacionales que están vinculados en el proceso de globalización, que ya los vimos. Esos son actores internacionales como la ONU, la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el BIF, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estos son actores internacionales. Y todos esos bloques económicos, y esa es la integración, pues entonces se traduce en que, como les decía al inicio, se ha podido construir una estructura internacional y jerarquizarla de tal manera que, pues, aparecen unas potencias tradicionales como lo son Europa Occidental, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea, unas nuevas potencias emergentes como lo son Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica, que son los que pertenecen al BRICS, unas potencias emergentes secundarias, como las que podemos ver acá entonces en las, por ejemplo, Argentina, y unos potenciales países exportadores de petróleo, como los que vemos acá. Entonces, se crea un nuevo orden económico mundial a partir de la integración. Y ese nuevo orden económico mundial, pues, se expresa en la deslocalización de las empresas. ¿Qué quiere decir deslocalización de las empresas? Tercerización empresarial. Entonces, ¿qué tiene que ver la tercerización empresarial con la globalización? Pues que en la medida en la que nos integramos, empezamos a ver que hay otros países que tienen producción de mano de obra mucho más barata. Eso nos permite acceder, es decir, deslocalizamos la producción de las empresas y la llevamos a otros países, que es lo que hace Nike, por ejemplo, lo que hace McDonald's, lo que hace iPhone. Entonces, diseñan en sus países, pero producen en otros. Eso es tercerización o deslocalización de las empresas, porque también ya dejan solamente de satisfacer una demanda local, sino que van a satisfacer la demanda de otras, de otros lados. Entonces, se centran en unas regiones, hay regiones emergentes de primer nivel y hay grandes regiones de crecimiento económico emergente en donde, pues, se deslocalizan las empresas. El nuevo orden económico mundial, auspiciado por las fuerzas de la integración, entonces determina
que las empresas en la economía global alineen sus estrategias con la evaluación preliminar de toda esta nueva estructura internacional, pues que se ha dado en la medida en la que las empresas se han logrado integrar y los países se han logrado integrar. Entonces, así como a grosso modo es lo que tiene que ver las relaciones internacionales de asociatividad, cómo los países han logrado asociarse con otros para poder como darle fuerza al comercio internacional. Entonces vamos a dejar hasta ahí, un momentico, vamos a dejar hasta ahí para que dentro de 8 días podamos continuar entonces desarrollando otros temas que tienen que ver también con esta misma actividad de integración económica. ¿Me hice entender? Sí, profe. Listo, chicos. De pronto preguntas, dudas, inquietudes. La llamada. Profe. A un amigo. Profe. Que por ahí en las calificaciones vi algo que para mí es muy delicado y no, para mí carece de seriedad total. Porque sí, señor. Vi por allá que decía, y por cierto, me colocaron 2.5. Bueno, es, yo respeto cada docente califica su criterio. Donde dice que Leonidas le copió a Jonathan y que mi porcentaje es del 53%, donde he hecho plagio. Pero veo por allá más ahí mismo, en la misma hoja, donde dice que Jonathan le copió a Leonidas y el plagio es del 53%. Para mí es muy delicado esa frase, plagio, y que yo le haya copiado a otra persona. Muy delicado. Y hace 8 días, cuando estábamos haciendo el debate antes de algunos compañeros acá del grupo, y yo personalmente le dijimos, profe, yo copié de ahí mismo, yo copié y pegué, cogí, copié y pegué, pero puse la citación. Otra niña por allá, alguien de acá, de los que estamos acá en este momento, dijo, profe, yo también porque soy mala para escribir, para no sé qué. Pero con extrañeza yo lo hago las cosas a conciencia, a convicción. Le meto kakumis, eso lo hago yo aquí solo, y veo que esa frase toda tierna, plagio, 53% de plagio, y le copió a Jonathan. Entonces, para mí eso es, para mí es muy delicado, extremadamente delicado. Y pues, sí, es supremamente delicado. Entonces yo le propongo lo siguiente, profe, y así se la propongo. Si yo cometí plagio, póngame 0 y me salgo ya de la universidad. Y si no he cometido plagio y en la calificación no me merezco sino un pinche 2.5, pues entonces haga lo que usted crea conveniente, profe, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Que me traten a mí de usurpador, de plagio, según usted ahí en ese informe, y hay de calificaciones que lo ven todos los del grupo, según usted yo le hurté información a Jonathan y el 55% de lo que yo coloqué ahí fue plagio. Cuando usted se le informó, yo personalmente le informé, y ahí está la grabación donde se le dice que, profe, yo le copié gran parte de lo del módulo donde sacamos la tarea, y prácticamente, como se dice, la estudié, me pareció que era perfecto y algunas partes, pero no alcanza el 55%, y menos que yo haya hecho eso con otra persona. Le colócame 0 y yo inmediato me salgo de la universidad, porque no comparto esa forma de usted calificarme, y menos tratarme así. Entonces le exijo respeto, profe, y si es así, colóqueme 0 y hágame un informe, y yo me voy ya de la universidad, porque eso no, yo no permito eso, profe. Señora. Puedo retirarme, es que la verdad no me parece como que don Leonidas esté diciéndole esas cosas en, pues, como que con todos los compañeros ahí. ¿Me puedo retirar?
Bien, no, permítame que voy a hacer una claridad y voy a hacer para todos. Y ya después del caso de Leonidas y Jonathan, yo lo hablo particularmente con ellos. Bien, con respecto a las calificaciones entonces que están en la planilla de notas, la indicación en la plataforma era que el texto que ustedes debían de construir pues tenía que ser 100% autoridad del autor, de ustedes mismos. Entonces, revisando, yo sí recuerdo que ustedes manifestaron, creo que fue Luisa también la que manifestó que le costaba trabajo construir sus propias cosas, pues allí ustedes tienen un reto y es que hay que aprender a construir sus propios pensamientos, sus propias producción de textos o de conocimientos que ustedes como profesionales deben de desarrollar. Entonces no nos podemos excusar en que no somos capaces, porque para eso estamos en la universidad, para forzarnos a hacer cosas que nosotros en este momento no sabemos hacer. Lo que me pareció más delicado y el criterio de la nota es, yo califiqué teniendo en cuenta esa aclaración que muchos de ustedes hicieron de que les costó dificultad. Pero resulta que cuando me voy a revisar cada uno de los textos, nosotros en la universidad tenemos un software antiplagio por donde pasamos los textos que ustedes envían o los informes. Entonces vamos a partir de lo siguiente, ¿qué es plagio? Plagio es cortar y pegar textos que no son míos, que son de otros autores, y llevarlos directamente a un texto que yo coloco con mi nombre. Eso es plagio. Un ensayo es una producción propia. Ustedes lo que hicieron es un ensayo. Y un ensayo no puede estar citado, que fue una claridad que yo les hice, que los ensayos no podían estar citados. Y ningún ensayo está citado. En el caso de Leonidas, que dice que él citó, no es cierto. No hay citas ni referencias bibliográficas en ese ensayo. El porcentaje que les coloqué, o así estuviera citado, un ensayo no va citado porque un ensayo va referenciado, porque yo no puedo cortar y pegar textos de otros autores en mi propio texto de ensayo, que se supone que es una producción personal de conocimiento. Entonces, el porcentaje que les coloqué es el porcentaje que me arrojó el software antiplagio, y si cada uno de ustedes quiere un informe de cuáles son los textos especiales en donde cortaron y pegaron, yo se los puedo dar porque ese software me arroja la cantidad de párrafos que se cortaron y se pegaron, el link de donde lo sacaron, les puedo enviar también un informe de las páginas en donde cortaron y pegaron. Entonces me encuentro con situaciones muy delicadas, que fue lo que yo aclaré ahí, en donde en el caso, por ejemplo, hay estudiantes con plagio del 85%. Entonces no hicieron nada, o sea, literal lo que hicieron fue cortar y pegar. Y cuando nosotros en el ejercicio les exigimos que escriban, es porque queremos saber si ustedes entienden el tema o no. No se trata de cortar y pegar, porque nada más en la retroalimentación que hicimos ese día, yo me di cuenta que muchos de los que cortaron y pegaron no tenían ni idea de qué se trató el texto. Entonces el 85 o el 90% de plagio, pues eso es sumamente delicado, hasta el 50, el 53. Entonces específicamente en el caso de Leonidas y de Jonathan fue que hay textos que son exactamente los mismos. Ahí hay dos opciones, o que se rotaron el trabajo o que copiaron de las mismas páginas. Pero en cualquiera de los dos casos es plagio, porque estamos copiando y pegando información que no es nuestra. Puede que el término a algunos les afecte las susceptibilidades, pero las cosas son como son. Y yo siempre he sido, esto no es una situación de hoy, sino que yo siempre he sido muy, muy, muy exigente en este tema, y no es de ahora, con citas, con referencias, porque es que es un tema muy delicado y nosotros como profesionales también tenemos que formarnos en eso. Entonces, en el caso de aquellos que requieran
el informe con páginas, con cantidad de textos y todo, con mucho gusto me escriben ahora por el WhatsApp, y yo a don Leonidas, con mucho respeto y todo, entonces también le voy a enviar el informe que es el que me está exigiendo, el informe del software que nosotros contamos, pues para que pueda ver los links y las páginas de donde se obtuvo esa información. Muy bien, ¿alguien de pronto tiene alguna otra inquietud? O ya los demás que de pronto quieran hablar de manera particular, entonces pueden escribirme al WhatsApp. Listo, chicos, muchas gracias. Sandra, te escucho. Señor, no, le iba a preguntar a usted. No, profe, ¿usted va a subir la clase a la plataforma? Sí, siempre todas las clases se suben. Ah, listo, sí, lo que pasa es que como hoy tuvo el internet bastante intermitente, el mío, entonces hubo parte de la clase que me perdí. Entonces, para poder revisarlo nuevamente. Sí, siempre se cargan ahí las grabaciones. Sí, profe, también tenga en cuenta a Irene, que también estuvo dentro y salga, dentro y salga, dentro y salga, porfis. Le agradezco mucho. Listo. La voz del pueblo aclama. Vale. Ay, profe, yo que quería terminar la clase preguntándole cosas así para que nos riéramos. ¿Cómo qué? No, es que le iba a preguntar, que es que tengo aquí la lista de las materias que me hacen falta, preguntarle a ver con cuáles me voy a encontrar con usted. Ah. Pero después le pregunto, profe. Vale. Muchas gracias. Bueno, que descansen, que estén muy bien. Chao, feliz noche. Bueno, chao, profe, que descanse. Chao, profe, que descanse. Chao. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao, Jonathan, que estés bien. Igualmente.